Buenas, buenas. Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Esto será un espectáculo. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este... ¡Hay chance de gol! ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ya se les va a dar, siguen moviendo la pelota de un lado a otro, encontrarán un espacio. Se está disipando el peligro, así nomás. Y se quita la marca de encima. ¡Casi estaba el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás. Logra frenar el ataque. Santiago del Ver, te esperan tus hijas Julia y Eva en la escalera de la grada 3. González, mueven bien la pelota en la cancha. Limpia entrada, gran elegancia. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pero ahí terminó todo. Brillante cambio de juego. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Dígale adiós a la pelota. Se asoman y la ve clara. Intercepta bien, consiguen el balón. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Entró! ¡Hoy es una ráfaga mortífera inspirada para el partido! Y con esto la pizarra 2-0. Gran control del pase de un lado para otro. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. Ha tapado muy bien esa pelota. Llueve el córner al centro del área. Buena intervención ahí para alejar peligro. Continúa con el esférico. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Ribeiro. ¡Lo tapó en el fondo! Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Un minuto de tiempo adicional. Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana. En el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo.
Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Muy inteligente cambio de frente. Intercepta muy bien esa pelota. Buen camino y puede ser buen recorrido. Sacó bien ese centro. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Y tras la barrida, saque de manos. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Se ve el balón por el fondo del campo, córner. Pelota que va al área con ganas. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Ahí se quedó nomás. Balón directo a las manos de la guardameta. Pierden la posesión. Este pase tiene potencial. ¡Ahí está! ¡Gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. El partido por ahora 2-1. Pasa la marca, pinta bien. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Ahí le llegó la pelota al arquero. Mirá qué bien, la presión alta, para eso se hace. Apuestan por meter presión. Perfecto para ir a cortar esa jugada. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá anotar? González. ¡Le pega ahora! Bien bloqueado ese disparo. Maravillosa jugada. Decide reventar la pelota. Se viene un tiro de esquina. Con un gol pueden terminar ya con el partido. Ahí la jugaron en corto. Solo queda un minuto. Se puede generar la jugada que empate el partido. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado no marca la diferencia.
¡Hay chance de gol! Tan cerca de las portadas de los 10. Este pase tiene potencial. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana.